Bienvenidos a otro, hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Boris y mi nombre es Rubén. Bueno, ahorita andamos aquí en San Salvador en las fiestas patronales. Así es, amigos, espero les guste esta aventura. Solamente es que son las fiestas en honor al Divino Salvador del Mundo, que se celebra del 1 al 6 de agosto. ¿Ah? Bueno, nuestra tarea ahora es mostrar los nuevos juegos mecánicos. Y también darles a más o menos los precios de algunas ruedas, ¿verdad? Algunas ruedas y también algunas, ya sea comidas típicas como papas, elotes, sí. Churros. Sí. Porque seguramente, bueno, allá en Santa Ana se mantuvo entre 2 a 3 dólares. Sí. Vamos a ver cómo lo tienen acá en la capital. Bueno, quédense y bienvenidos otra vez a otro nuevo video. Vamos a ver. Estamos entrando. Bueno, ahora es 4 de agosto, estamos viendo que la verdad que sí está demasiado lleno. Y esta es la entrada principal. La verdad que está abarrotado. Sí, está lleno. Bueno, estamos aquí por el primer puesto de comida. Estamos viendo que las papas y los churros valen 2 dólares. Seguramente el año pasado estuvo como unos 50, unos 50. Entonces, como que subió. Bueno, pero vamos a seguir mostrando a ver qué tal, a ver qué pegamos de las ruedas. Vamos a seguir a abrir. Bueno, amigos, estamos llegando también a voltar todo lo que pone la parte de dulce. Hola, ¿qué cuesta bien? ¿No? ¿Cómo te queda? 50. Ahí a 50 son, dicen. ¿Y esto? ¿Cuánto está bueno el precio? ¿No está? Está bien. Ajá. Gracias, muchachos. Estamos bien, entonces nosotros bien, están exageradamente caro como pensábamos que iba a ser. Sí. Lo que hemos notado que está un poco más caro, tipo la comida, como las papas, sí, y los elotes. Ajá, eso es como los que los dulces se mantienen. Se mantiene, ya los elotes. En Santa Ana sí estuvo también. Sí. En Santa Ana, los elotes y las papas sí estuvieron a 2 dólares. Sí. Continuamos, bueno, le vamos a ir mostrando de aquel lado, ¿verdad? Bueno, ahorita aquí vamos ingresando prácticamente donde están los juegos mecánicos.
pero está totalmente lleno. Eso estamos viendo, que está bastante lleno. Es que hoy digamos que es domingo y es como el más feriado, porque mañana es asueto. Entonces, ajá, ellos no trabajan mañana. O sea, como que caballo, todo el día le dan, o toda la noche, creo. Ajá. Entonces, puedo que es un momento que está bastante lleno. Está lleno. Ahí, como pueden ver, casi no se puede caminar. Pero ahorita vamos a ver qué tal están las ruedas allá. Paso. Yes. Estamos diciendo acá lo que es rico. Bueno, esta está allá. Esta vale $3. Y la verdad, como está algo. También, aquí, tenemos, gente, también estamos viendo que vinieron nuevas. Una que se llama Evolución, se llama. Sí, ya la puerta la vamos a mostrar. Esta el año pasado no vino. Acá, esta puta es como tu juez. Así que, buena cosa, ahorita. Aquí mira, bien prueba. Bueno, amigos, aquí seguimos con el recorrido y estamos viendo que ya está la Casa del Terror y pues está bastante lleno ahorita aquí. Hay una gran escuela. Sí, eso vamos a comentarles, que hay unas grandes colas. Todas esas son las colas. Y se miran. Esas son las colas que hay ahorita. Prácticamente quizás no lo vamos a poder subir. No creo, porque está demasiado. Está bastante bien. Una que la puede ver desde la entrada. Desde la entrada. Desde la entrada, está bien. Y para subirse, es un gran proceso. Sí. Así que lo que ofrece. Sí, mira, están haciendo cola. Ahí va la cola. Está bastante lleno ahorita. Bueno, vamos a seguir viendo. A ver qué hay de bueno aquí. Tal vez logramos que me subas en una o qué. A ver, tal vez más noche. Sigamos. Ahora, como se mira esa pátria. Thank you.
Bueno, ahorita vamos a ir a ver esa evolución, a ver qué tal es. Seguimos hacia allá. Esperamos que sea como esperamos. Estamos aquí en la evolución. Ahí están con todo ahorita. Bueno, nos comentan que va a ir 2.50. Sí, ahora están en descuento, ¿no? Sí. Ajá, todas están 2.50 y bueno. Entonces, ¿cómo que estamos bien los precios? Sí. Ahorita está funcionando ya. Es una locura ir en extremo. ¿Todavía vas a subir, Pedro? ¿Para subir o vamos? Hay una gran cola ahorita. Así que no creo que vamos a subir. Sí, ahorita ve, ahí está. Se la cola ahorita. Así que no creo que lo logremos porque hay demasiada gente. Demasiada ahorita. No, vamos a ver. Vamos a ver. A otra ahorita, a ver qué tal. Pero ahorita prácticamente no lo tenemos, ahorita muy lleno. Todas fue como usted va a dar, no, o sea, tus ventas. Solamente hay un tema, tres o cinco, algo así. Pero ahora está como después. Entonces, no creo que lo subamos para que está bien lleno. Bueno, vamos a seguir viendo a ver qué tal. A ver qué tal. Oh.
Bueno, aquí seguimos ahorita en el campo de la feria y la verdad que sí está bastante bonito. Ajá, como ya se hambre, vamos a ver en cuánto está la plata de comida, en cuánto lo tiene, más que tiene, pues. Ajá, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a preguntar aquí los precios, a ver qué nos dicen. Hola, buenas. ¿Cuánto tiene la carne? Todo, ¿qué incluye? Incluye chorizo, cantarito, ensalada, cebollín y la tortilla. ¿Y la bebida aparte? Sí, aparte. Bueno, está bien, está bien, porque tenía algo incluido en el plato. Sí, lleva varias cosas, lleva hasta chorizo. Bueno, sigamos, seguimos más atrás más. Al final de este video, espero que les haya gustado. Pero al final, amigos, no pudimos subirlo. No, ya no pudimos. Es que estaban las colas, estaban muy largas ya. Ajá, es que desde el inicio nosotros notamos que estaban demasiado largas porque las nuevas ahora están parejas a los 50. Sí. Y ruedas que siempre están, digamos, $4, ahora están a los 50. Sí. Entonces, por eso que la gente como que aprovechó. Y está bueno, entonces queda pendiente subirnos, porque la verdad es que si esperamos a subirnos, no lo íbamos a lograr, porque ya está noche. Entonces, amigos, así llegamos hasta aquí, espero que les haya gustado. Y lo que vemos en nuestro video, no olviden suscribirse y darle like. Y esperen más videos de nosotros. Y por lo visto, como que ven una buena tormenta o también. Sí. Así que mejor llegamos hasta aquí este video y no olviden suscribirse otra vez. Y adiós. Adiós.